con el capitán del Cuerpo de Bomberos, Javier Fajardo, quien en esta mañana también nos va a comentar y a explicar cuáles son los implementos que ha adquirido pues el destacamento bomberil de nuestro cantón pues para cuidar y velar por la ciudadanía de nuestro cantón. Bien, los implementos que se han adquirido recién son unos equipos de rescate vertical para zonas agrestes, donde tenemos una camilla Sket, tenemos unos cojines de aire, tenemos un bolso con todos los accesorios debidos para lo que es el rescate vehicular. También tenemos un trípode que nos sirve eso para nosotros poder ingresar a lo que son un espacio confinado, que puede ser una alcantarilla o algún túnel, que también lo tenemos en lo que es en la parroquia Ucurrumi, de los que están construyendo la hidroeléctrica. Entonces ahí tenemos unas profundidades de 200 túnel, una profundidad de 200 a 300 metros, ¿no?, cada túnel. Entonces nosotros, si hay personas atrapadas, hay personal capacitado en eso, y entonces nosotros llevamos todos estos equipos junto con la coordinación de ellos, pues procedemos al rescate. También tenemos equipos de rescate vehicular que sirven pues para cuando hay un accidente de tránsito, hay personas atrapadas dentro del vehículo, entonces nosotros vamos y procedemos a hacer la debida extricación para poder hacer el descarcelamiento y poder extraer al paciente que está atrapado en el vehículo. Diríamos que con esta adquisición de estos equipos se está completando ya en un 100% para cualquier tipo de emergencia que acontezca en el cantón, ¿no? Sí, nosotros pues estamos ya preparados. Hay un personal, incluido mi persona, somos ya formador de formadores, somos instructores avalizados por la Universidad de Bolívar, pues donde nosotros pues tenemos que brindar las capacitaciones tanto al personal nuestro, y si hay algún con bomberos de la provincia pues que desean nuestra capacitación, lo podemos hacer, no hay ningún problema. También hay personal de la división de rescate que está mimando. Ya para este mes de febrero, creo que es para el 25 de febrero, van a viajar 4 personas, van a viajar a la ciudad de Guayaquil, a la escuela de bomberos, para ya capacitarse en lo que son estructuras colapsadas, ¿no?, rescate en estructuras colapsadas. Entonces con ese personal, pues ya Pasaje va a contar con 12 personas, bomberos, 12 bomberos ya capacitados para hacer un rescate en una estructura colapsada o un rescate en minas, ¿no? Pero tú sabes que aquí puede haber algún temblor, colapsa alguna casa, entonces ya va nuestro personal, ¿no?, y atiende. Y somos pues el Pasaje, que es el primer cantón que tiene un personal calificado, apto para lo que son estructuras colapsadas. Entonces, ¿qué decirle a la ciudadanía también? Porque es bueno conversar y advertirles a ellos para evitar alguna desgracia, ¿no? Sí, pues nosotros, no vuelvo y repito, siéntase seguro, pueblo de Pasaje, que el Cuerpo Bombero tiene personal capacitado, tanto como en rescate, combates de incendios, incendios forestales, y también ya se va a preparar un personal para lo que es rescate acuático cuando están atrapados en los ríos.